thank you Gracias por estar en el programa. ¿eh? Para mí, un gusto. Bueno, a ver, seguro que me falta algo, pero. Diputado provincial, vicepresidente del PRO, dirigente de unión o algo por el estilo, o cercano a unión. Hasta hace dos años, vicepresidente. Vicepresidente de unión. Empresario, de, este, fabricante de cartón. Ten, pertenezco a una fábrica de cartón que se llama Sifibe. 70, ¿Odontólogo? 77 años. 77 tiene... años, de la familia. Odontólogo. La sí. Representante de Midachi. ¿Me lo pondrías en orden a todo esto de acuerdo a como vos quieras, como te parezca? Te, te repito, diputado, vicepresidente no, bueno, eh, del más, PRO. Lo más importante de, vos de, quieras. de mi vida, digamos, y con lo que me formé fue en la universidad y como odontólogo. Primero odontólogo. Sí, sí, sí. sí. ¿Segundo? Fue lo que más hice aparte también, ¿Sí? o sea, trabajé muchos años. ¿Segundo? Eh, después Midachi. Midachi. Que fue lo, lo otro que, que generé y se me generó con, en el transcurso de la vida, empezamos en el año 83. Yo en el año 81 ya era dentista. Pará, entonces, sí. primero odontólogo. Sí. Segundo, representante de Midachi, me queda vicepresidente del Pro, dirigente de unión, fabricante de cartón o dueño de una fábrica, este eh, y diputado provincial. Bueno, pero es lo de diputado, lo del pro, la política. es política. Es una cosa que se me dio a los 55 años. Lo ponemos en tercer lugar. Lo pongo en tercer lugar porque ya, 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 era, ya estaba medio veterano y se, me, se nos presentó esa posibilidad a partir de la, de la relación con Mauricio Macri en Buenos uh -huh. Aires y, y la amistad de, de 20, 25 años. Y llegó el momento, a Miguel le ofrecieron uh -huh. y. Y bueno, nos entusiasmamos en ese momento y, y se dio otra, otra vía para mi vida laboral. ¿no? O sea, Entonces, déjame repasar porque son tantas que, primero, odontólogo, segundo, representante de Mediachi, después, política y me queda el dueño de, de este. La fábrica, de la fábrica, estoy en el directorio de la empresa, que eso lo, lo sigo haciendo, es una. Todos los meses hay una reunión de directorio, está mi hijo trabajando ahí, es una empresa de muchos. Familiar. Eh, son, sí, fueron siete familias originalmente las que fundaron la fábrica. Y, y bueno, hoy están los nietos, los bisnietos. Pensá que se fundó en el año 43 la fábrica. Ahí te hacen el aguante, podés estar poco ahí o pocas puedo, veces al, al, a la estar, semana o al mes. Sí, estoy poco. Está mi hijo. Eh... A los 55 años entraste en la política. Sí, tengo 61, hace 6, 7 años, 54 por ahí. A, a ver, a ver si, <laughs> si me equivoco, decime. Eh, Macri le dijo a, a Miguel, bueno, hay que armar algo en Santa Fe, y eran tan pocos en ese momento que buscó a los amigos, a la gente de confianza. Sí, yo, sí, eh, fue más o menos así. Lo único que, el único que no se presentó en esa elección fue Mauricio. Ahí él no se presentó. No, ¿Te acordás cuando se bajó de presidente, Miguel quedó, quedamos solo, digamos, porque se, el PRO en ese momento, en el único lugar que hizo una elección buenísima, fue Capital Federal, que fue reelecto él, y Santa Fe, ¿Y que Miguel quedó a creo que 20.000 votos de, de Antonio Bonfatti. ¿Y, ¿Y por qué a los 55 años, este, después de, de todo, de, de todo lo que, que, que existe y poniendo primero cero soy odontólogo decidiste meterte en la política o aceptaste meterte en la política. Eh, siempre creo que una vocación de servicio había en, en, en el interior mío de, de, de querer colaborar con las cosas por eso también cuando me convocó luis Span en su momento para unión también me entusiasmé mucho con, con ir a unión. Y independientemente de lo hincha que puedo ser y, y, y los años que uno tiene de hincha, de unión fanático, este, era un momento el que el club estaba quemando cubiertas en la puerta. ¿Te acordás? Era un momento muy difícil y cuando me convocaron te entra un sentimiento de, de vocación de servicio en ese momento para unión. Algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer. Y lo mismo me pasó con, con la política. Cuando Mauricio no, nos llamó, que estuvimos reunidos con él. Dice, mira, esto es una cosa nueva, tenemos que cambiar, tenemos que hay que comprometerse. O sea, nos hizo ahí una, una película que, que nos entusiasmó mucho. Estábamos con Midachi en Mar del Plata ese año. Pues esa reunión fue en Navidad. Fue el 24 al mediodía. ¿De qué año? Eh, 2011. 2011. Creo que 20, fue la primera elección de 24 Miguel, al mediodía. Entre 2010 y 2011 sería. Sí, 24, 24 al mediodía. Que ahí se reunieron con Macri, le dijo Sí, porque Miguel dejó a su hija en Ezeiza, que iba a hacer un intercambio de, de idiomas de la escuela, y, y nos fuimos a la quinta de Mauricio a verlo, y después, perdón, 25 al mediodía. 25, 25, 25 al, mediodía. al mediodía. Y de ahí ya nos fuimos al verano a hacer Mirachi. Es una cosa de... de, de... Sí, son a cosas... ver, alguien en su sano juicio dice, no, mira, no, no, no puedo. Eh... Sí, nosotros en eso somos... O alguien que dude un Siempre poco. Siempre hemos sido medio, viste, sí. Midachi era medio gitano, viste, te decían, te contrataban en Calchaquí, a la otra noche en La Falda y a la otra noche en Reconquista. Sí, o sea, o que, sea que no te asusta no, esto de los cambios. Eh, es, esa situación para nosotros es casi habitual. Entonces no, nos llamó y Miguel le dice, mira, yo voy para Mar del Plata, puedo pasar por la Quinta. El 25, a la, fuimos a comer. Eh, ahora ustedes no pensaron en ese momento que pod les podía ir bien. La, no, y no pensamos que Mauricio nos iba a ofrecer eso. Porque no es que eh, vino una llamada telefónica antes que dijo, mira, muchacho, necesito, quiero ver, porque quiero hacer algo en Santa Fe. De hecho, este, yo estoy en la junta promotora de la fundación del partido es porque el domicilio tenía que ser acá en Santa Fe por la Junta Electoral, entonces pusieron mi, una, en mi casa y en calle Catamarca. Tu casa es en la dirección eh, de partido? Ahora no, porque se, se cambió, pero en ese momento fue la dirección es donde llegaban las. Sí, ahora, eh, con la mano en el corazón, dijeron sí, total, no pasa nada. Y después se encontraron eh, con, que, con que había pasado algo? Mira, como anécdotas tengo muchas de esas cosas. Pero um, lo más importante era, por ejemplo, me decía Mauricio en una charla. ¿A vos cómo lo ve? ¿Qué te parece? Le digo, mira, vamos a los pueblos y es Midachi. La ¿Por gente, Miguel? Por Miguel. La gente se saca fotos eh, en un, un altoparlante de esos autitos, en, creo que era Alvesia, no sé de me podés acordar. Decía, hoy con nosotros, la Tota nos visita. Y, y, Pero él y, estaba recorriendo, y, lo, estábamos, lo, sí, haciendo no, campaña. Ya, ya, ya cuando empezó la campaña, era, y yo le decía a Mauricio, mira que esto es, es igual, pasa lo mismo que con Midachi, y nos va a ir bien. No, mirá, las encuestas dan siete puntos para la interna, me acuerdo. Y Miguel sacó 16 puntos. Y después cuando viene la otra, la, la definitiva, che, estamos bastante bien, pero bueno, mi, eh, estamos terceros, estamos bien, ustedes no se preocupen. Eh, viste, te alentaba que vos no abandones porque él se bajó de presidente. Y yo le decía, mirá que esto sigue igual. No, pero Rossi mide 24, 25 puntos, Bonfatti mide 30, viste muchas encuestas, el pro te sí, puede sí, imaginar sí, sí. que era no había. no había y Durán Barba y Marcos Peña era todo encuesta, encuesta, encuesta y bueno y llegó un momento en que estábamos primero. O sea, ¿Te bueno, asustaste? A mí me dio un poco de sí, a lo mejor la palabra es susto, digamos, viste un temor así de no conocer, de saber qué es lo que venía. Yo una cosa graciosa que muchas veces cuento, cuando empecé en la legislatura, digo, ¿y ahora qué? Creo que el único que no era político en la legislatura era yo. O sea, todo lo demás eran venían de los sindicatos, de la militancia. Claro, los empecé a escuchar hablar y hablaba Maceroni, un fenómeno, hablaba Lambert, un fenómeno. Viste, todos iban hablando y ahí te entra una cosa. Y después sacaba seis o siete y veía todo lo otro y decía, bueno, estos son como yo. O sea, acá es una cuestión de animarse y tener la vocación de servicio y, y darle para adelante. Pero en, en ese pu muy puntual de la elección que estábamos ahí en el, en el puerto, que vino Mauricio, vino Larreta, estaba absolutamente todo el mundo, el Momo Venega, no sé, estaba todo el, todo el mundo que había apoyado se vino. Este... Si vos hubieras sabido que podían llegar a ganar, podían llegar a gobernar la provincia, que. ¿Hubieras dicho que sí ese 25 al mediodía? ¿O hubieras dicho, para, déjame que lo piense, que vea, porque por ahí esto va demasiado en serio? Y... Yo creo que hubiéramos... La verdad. Hecho... Sí, que sí. Lo que sí, si hubiéramos sabido, ¿viste? Bueno, pero eso es como se dice con el Diario del lunes. Sí, claro, ¿no? La autopsia de, de sí. esa situación es eh, que a lo mejor teníamos que haber hecho muchas cosas distintas. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, la campaña que nos hicieron en contra de que Miguel iba a privatizar la EPE. Que, el, que la educación iba a pasar a la nación. Y la gente tenía cartas que nos mostraban, que les llegaba de, de, de nuestra competencia, para decirlo de una forma. Yo decía, ¿pero cómo van a cambiar la educación compañeras, amigas que estarán maestras? decían, Che, Miguel, va a hacer esto. Digo, ¿pero cómo va a ser? La provincia va a mandar la educación a la nación. No se puede. No se puede, pero vos sos maestra, vos tenés que pensar. No, pero nos dijeron esto, tenemos un miedo bárbaro la EPE que se iba a privatizar la mamá de Miguel fue pues, jubilada de la, era jubilada de la EPE ellos este como me decía Miguel nosotros hemos comido y hemos vivido de la EPE porque mi mamá trabajaba en la EPE uh -huh. y el padre en Banco Nación uno eh, sí. eh, ahora yo estoy pisando los 50, y uno por ahí el error no de decir bueno ya lo que no hice hasta los 50, ¿qué voy a hacer? Ahora, ¿te puede cambiar la vida a los 52, a los 55, bueno, a los 60? Ahí te voy a corregir una cosa, Ajá. y te lo como periodista te lo voy a preguntar sí. a vos a esto. Ya está la cuarta generación, la cuarta edad. Mm. O sea, ya, antes sí, sí, eran sí, sí. Lo, la tercera edad sí, eran la, los viejos de 60. Si tenés, ¿Hasta dónde estabas? A los 50, hoy, ahí llegaste. Hoy ya está la cuarta edad. ¿Nunca en tu vida habías pensado que ibas a terminar siendo político? Eh, no. Ah, ¿Qué es lo peor que viste en la política hasta ahora? El egoísmo creo que es lo peor. Y las ambiciones personales están por arriba de todo. Vos querés conocer a la gente anda una, a un cierre de lista. Es, eh, yo voy a decir algo como odontólogo, es patológico. O sea, la verdad es tan. Ese momento, esa hora, esas dos horas, ese día, eh, la gente se enferma. Pero se enferma por su futuro, por, porque dice, yo tengo todo esto, ¿cómo no me van a poner? O sea, yo tengo territorio, yo... Sí, eh, no, o sea, o sea, no se enferma pensando en el bien común, eh, sino eh, en el bien... En... Y te lo digo, nosotros, sí. yo estuve en tres cierres de lista. En la primera estábamos solos. O sea, venía vos y te decía, querés ser número 14, porque no teníamos el 14. O sea, sí. eh, fue así. Este, en el segundo, con Miguel, que había estado muy bien, este, se nos acercó más gente, sí, tuvimos un apoyo grande del peronismo... El peronismo no kirchnerista se vino mucho con nosotros. Estaba guatre, estaba gastronómico. Eh, de hecho, sí. no sé, la, eh, la señora de Barrio Nuevo trajo colectivos a fiscalizar la, el Gran Rosario. Pero lo peor que viste es esa cosa sí, enfermiza, patológica. Para mí es patológico. Por ocupar un lugar. Sí. Hacemos un corte y seguimos enseguida. Con todo. Gusto. Bueno, arrancamos hablando de, de, de todos los. No, sé, no, no decir los cargos, este, todas la, la, este, las funciones ¿eh? que, que ocupabas y viniste ocupando a lo largo de tu vida, terminamos hablando de lo peor de la política, decías esto patológico por, por acceder al poder. Eso no ha cambiado, ¿no? No importa en qué momento, en qué elección, el político... Yo creo que hay... Te van a mirar raro es, cuando es vuelvas un, a la legislatura. Es como una raza el político. ¿Cómo es la raza del político? Eh, están las 24 horas pensando en la política... Pero pueden estar pensando en hacer una cloaca o quién va a ganar la elección dentro de, de dos elecciones. Yo jamás pensaría eso. O sea, yo no, jamás diría, no, no, ahora tenemos que salir bien porque en la otra elección entonces, si este se cae, empiezan a ser un... En encuestas permanentes y cuentas de decir si este, ah, si éste sacó tantos votos sí. eh, en, en la otra elección, este lo va a duplicar porque no se, viste, todo ¿Hay, hay algo de paranoia de pensar que todo a dónde está el enemigo escondido. Totalmente. Sí, ¿no? Están buscando el enemigo. Todo el tiempo. Yo siempre digo que la política, el mejor momento de la política es el conflicto. Y sí. hay gente que disfruta el conflicto. A mí, yo he votado cosas, no te digo en contra de mi bloque porque nos ponemos de acuerdo yo, y alguno después en algún determinado momento puede decir, no, mira, vos, si pensás así, yo, ejemplo, yo voté que se trabaje los domingos. pues para mí, si alguien quiere trabajar el domingo, puede trabajar el domingo. Sí, sí. El problema es que se lo pague en triple como lo pagamos nosotros en la fábrica. Entonces yo pensaba en mi empleado que me decían, vos me sacás el domingo y yo pagué el cumpleaños de 15, pagué la motito de mi, de mi hija, yo con, quiero trabajar el domingo. Porque trabaja, trabaja triple mm. el domingo. Ahora, ahora vos si ves, vos tenés a sí. alguien que lo quiere hacer trabajar el domingo por la misma plata que un martes, el problema es el que lo paga, no el trabajar el y domingo. ¿Y ahora, volvés Eso a la lo legislatura... Te, perdón, sí. lo en de mi bloque. Pero yo lo pensaba con sentido común esto. Yo no me imaginaba, java, no me imaginaba un shopping cerrado un domingo. Que viene gente de Paiva, de, de todo el interior, vienen a, al puerto, al shopping que esté cerrado todo un domingo es una cuestión de plata no de trabajarlo en algún momento te dan ganas de irte de la política eh, sí muchas veces yo como no disfruto yo siempre una, te voy a decir una frase de, de un amigo en común que es la tiaranda dice a vos te mandaron al arco entonces vos jugabas de nueve vos entendés el te vas al arco y entendés el juego ya lo aprendí ya tengo do, un, una legislatura y media sé todo digamos entre comillas si no me lo imagino, sí, puedo. Sí. Ya nada te sorprende. Ya nada me sorprende, claro. esa es la palabra. Pero no, yo no, no he disfrutado porque a mí no me gusta el conflicto. Entonces, cuando empieza todo el conflicto, esa rosca de decir, no, porque esto no lo podemos votar porque si no se les va a mejorar a ellos la imagen. Eh, yo en los presupuestos, si es para la gente, ¿cómo no lo va a votar? ¿Vas o, a seguir en la política? Eh, yo tengo la ventaja de no necesitar de la política para vivir. ¿Pero tenés margen para irte o te dicen, eh, mira, ahora de acá te necesitamos, de acá eh, no salís? Yo creo que eso ya no existe en ninguna persona de la política. Cada uno encuentra el lugar porque lo busca, porque puede ofrecer algo a cargo o a cambio del lugar. O, entonces, vos decís, bueno, eh, no sé, eh, tengo 50.000 votos, vos decís, quiero el segundo lugar, el tercer lugar... Pero como es tan subjetivo eso. ¿Tuviste que hacer algo en contra de tus convicciones? ¿Algo de lo que estés arrepentido? Eh, no, no, no. No, 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 porque cuando ya te digo he tenido que votar algo porque estaba convencido de que no era así, lo voté en La pregunta contra. que te voy a hacer, ya sé hace con la respuesta, ya me lo dijiste, pero te la voy a hacer igual. Eh, te hizo más feliz ser representante de Midachi que ser diputado provincial. sí, totalmente. En, en, en Midachi nosotros somos, tenemos cariño, o sea, con todas las diferencias políticas que puedo tener con Daddy. Daddy vivía cuatro cuadras de mi casa, su abuelo vino de España con mi abuelo, somos amigos de que tenemos siete años, o sea, entonces bueno, él puede decirme lo que quiere y yo puedo decirle lo que quiero, que después nos damos un abrazo y, y vamos a comer, y, y al contrario es enriquecedor estar charlando todo el día de política con él porque que, ves el vaso sí. vacío y el vaso lleno claro. para él también te dice lo mismo ¿no? Usaste, o sea, usaste no sé si sin querer pero la palabra cariño digo, en el midachi tenemos cariño que es decir en la política no hay cariño no. usaste la palabra rosca ah, sí. se te escapó y, no. y la palabra egoísmo digo eh, yo te decía recién cuando vuelves a la legislatura este, en la próxima se sesión eh, te van a mirar y me dice che no, nos mataste no, no. Yo, yo creo que todos piensan así. Sí, o en sea, el fondo. No. Por ahí yo soy, a lo mejor, un poco más extraterrestre, pero te quiero decir, yo puedo estar hablando con Bonfatti y puedo ser amigo de José Corral porque lo admiré al padre toda su vida. Para mí yo le haría un monumento en la cancha de Unión, pero, pero puede tener relación absolutamente con todo. Mm. La política sabe qué se parece también ah. al rugby. Hay como un tercer tiempo. Donde después. Sí, se matan en la cancha. Se matan en la cancha. Ahora, después, eso también me costó entender. Porque a mí, alguien que te, te trataba mal, que te ponía una posición incómoda, qué sé yo. Uno bueno, este, es de María Selva, este tipo, ¿viste? A este lo agarra las patadas, ¿viste? Claro. O sea, te sale María Selva. Y si, ¿viste? ¿Por qué se le agarra conmigo? Decía yo, ¿viste? Y después terminaba la sesión. Oh, la oreja, ¿cómo anda? Che. ¿Qué le pasa a este? Así que eso, eso ha sido de las cosas que más me costó entender. Me imagino. De esos, códigos. de esos códigos de relación humana ahí adentro. Eh, ¿En los Miraches, hubo algún momento en que dijiste, basta, esto no lo banco más? No, no. ¿Hubo algún momento difícil en el grupo? Sí, dos veces, las dos veces que nos separamos. ¿Y, ¿Pero difícil en qué sentido? ¿Cómo lo describís? Eh, creo que los chicos, y te lo comparo con Lelutier. Ajá. Que empezaron a hacer análisis y psicólogos, iban a las actuaciones y uno llevaba el suplente por si no le gustaba lo que le había hecho el otro, ponían el suplente. Fontova, por ejemplo, era uno. Este, Daddy, en algún momento le ofrecieron ser el suplente de, de, de uno de los que se murió, ¿cómo es? No, no recuerdo. Eh, no. Bueno. Soy un desastre eh, para los nombres. Bueno, sí. eh, a Daddy también le habían ofrecido en algún momento, pero. Este, Midachi hubo un momento en que estaban muy tenso y no supieron entender cómo seguir juntos. Ejemplo, si Miguel quería ir a grabar un disco, Dad y Chino podían haber hecho el coro del disco. Y no lo hicieron. Entonces dijeron, vamos a grabar el disco y después seguimos, un día esto seguimos. Y Midachi en eso es tan, este, tan honesto con, con ellos mismos que si algo no le gustan, dice, no lo hagamos. Separémonos. No. Bueno, nos separamos. Y nos separamos. Así fue. Así es. No es así que fue. se putearon. Que... Miguel le dijo, hey, quiero hacer política. Estábamos en el mejor momento de Mar del Plata. Explotaba. Y dice, bueno, ¿y qué hacemos? Y dame un abrazo y anda a política, si podés ser gobernador. Así fue. O sea, Daddy lo dice todas las veces. Lo dice, De hecho, hoy el monólogo empieza así. Al señor se le ocurrió ser gobernador, nos dimos un abrazo y ahí está. Acá, y lo carga el otro, ¿no? Pero claro. en, en Haciendo Chile. mirachi. Acá, pero, ¿eh? así. pero bueno, lo carga un poquito, pero la verdad sí. siempre es fácil. Veo que sos súper honesto. Si hubiese ganado la, la gobernación este, Miguel... Teniendo un perfil bastante parecido al tuyo, me parece, en esto sí, de. Sí. Estaba preparado Creo para. Que es más básico todavía. Más, Bueno, estaba preparado <laughs> para bancarse ese, ese contexto de la política, esa, yo, esos animales políticos. Yo eso. confío mucho en, en los equipos que se arman. O sea. Pero, eh, pero bueno, pues equipo, para que traer se Traerlo las a Luciano La Espina, sí. que era un, era un economista muy importante en su momento, este reconocido internacional, que hoy es el presidente de la de la Comisión de Presupuesto de la Nación para la parte económica. Este. No sé, eso es. Yo confío mucho en esa parte, ¿viste? De, de decir, también confiaba en que Mauricio no nos iba a dejar solo decir, che, acá está el equipo de, de acá, quién es el mejor en educación en la provincia, bueno, traigamos este, o sea... Ya estaba medio armado el está equipo, bien. ¿viste? Nosotros estábamos, no sé, Lucas Incico en Educación, hoy es diputado nacional y está mucho con Esteban Bullrich. Está bien. Este, eh, no te sé. traigo el presente. Eh, se está armando el tablero político en la, en la provincia. Va a haber este, seguramente internas en el peronismo, probablemente internas en el Frente Progresista. Bonfatti ya se lanzó. Lifche dice: Yo quiero tener una alternativa que puede ser un ministro de, este, de, de mi gabinete. Y en cambio, está este, Federico Angelini por un lado y Corral por el otro. ¿Qué opinas de eso? del hecho de que haya internas, o al menos hasta ahora, esas son las cartas echadas? Sí, yo creo que las internas, este, yo creo que por ahí son medias mentirosas también, ¿no? porque dicen, no, eh, unen, juntan, traes más gente que si no, no te votaría. Este, yo creo que no es tan así. Me parece que el que, que el que pierde queda después un poco sensible, no es tan transparente, digamos, de decir, che, qué suerte que ganaste vos, ahora estoy con vos. Pero, pero hay un momento en que lo que decide la situación es la interna. Está bien, pero si vos si como dos vicepresidente, ser, vicepresidente del PRO, tengo la obligación hasta moral de apoyar al PRO. Ajá. Ahora, también se ha generado una situación en los últimos años... Que me costó mucho entenderlo a mí en la legislatura de acá, que es cambiemos. O sea, nosotros somos cambiemos y todos los radicales están en el frente. O sea, en la nación somos todo cambiemos. Y veníamos a Santa Fe y eran los radicales, estaban con los socialistas y no con nosotros. Entonces. De hecho, nosotros no tenemos ninguno, salvo más Varela, que viene del radicalismo ahora en el bloque con nosotros. Entonces yo creo firmemente que tiene que ser cambiemos. ¿Y eso qué quiere y que decir? cambiemos encuentre la figura si es José que sea José ¿Preferís que se evite la interna por supuesto totalmente para mí la interna eh, desgasta mucho a la gente y Angelini está convencido de que no, Federico es un tipo muy muy capaz ¿eh? sí, o sea sí. un tipo que anda por toda la provincia este, a lo mejor no tiene el conocimiento que tiene José ni puede mostrar la gestión que tiene José Corral me refiero pero para el PRO es una ficha importante, eh. es importante. Pero de todos modos vos decís, si se evita o sea, la interna mejor. Para, yo, si me dan a elegir, me gustaría que se sienten los dos y digan, hey, ¿quién va? Y si, por decir, por exagerarlo, querés tirar la moneda, tirar la moneda. Pero tiene que ser cambiemos. O sea, nosotros en la provincia tenemos un voto cambiemos. Vos pensás que Nicky Cantar arrasó en la provincia, es la primera vez que entran cinco diputados. Nacionales, o sea, fue muchísimo. crees que existe por tu olfato? ¿Existe margen para sentarlos y decir, muchachos, pónganse de acuerdo? Totalmente. Sí, todavía sí. 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 eso falta. Y con lo que te decía hoy antes de las de la listas, cinco horas antes se decide. Muchísimas gracias. ¿eh? Muchas gracias. Hace muy mal. Dale.